Después de 22 años, Pueblo Bello vuelve a tener una entidad bancaria. Gracias a la gestión del alcalde Danilo Duque, fue inaugurado el Banco Agrario de Colombia. Tuvimos nuestra jornada de negocio y nuestra jornada de negocio tiene que estar apoyada por el financiamiento y el seguro agropecuario. Y hoy se dio el paso a un sueño que tenían las personas que viven en Pueblo Bello y en su zona rural, y es que puedan contar con un banco agrario en el municipio. Este municipio, como me lo dijo el alcalde Danilo Duque la primera vez que nos encontramos, necesitaba tener un banco aquí en el municipio, porque solamente en cosechas cafeteras, en una cosecha, se hacen negocios por más de 25 millones de dólares. Y este recurso no había necesidad de llevarlo hasta Valledupar, sino que tuviera su propio banco aquí. Hoy, por fin, se ha inaugurado ese banco, gracias a las instrucciones que nos dio el presidente Iván Duque de que Pueblo Bello pudiera contar, después de muchos años que se había ido la caja agraria de acá, quizás unos 22 o 23 años, que otra vez el Banco Agrario hiciera presencia. Después de más de 20 años, exactamente 23 años sin una entidad bancaria en este municipio. Municipio agropecuario, un municipio que está moviendo la economía del departamento del Cesar y del país. Recordemos nosotros que el café aquí en la Sierra Nevada es un café muy apetecido por los mercados internacionales, que se está exportando a Japón, Estados Unidos y Europa por medio de la Federación Nacional de Cafeteros. Y nos estaba haciendo falta esta entidad bancaria, nos estaba haciendo falta una oficina del Banco Agrario de Colombia en esta municipalidad. Hoy le damos gracias a Dios, pero también le tenemos que dar gracias al señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, al señor ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, al señor presidente del Banco Agrario, Francisco Mejía, y a toda la clase parlamentaria del Cesar, sobre todo en cabeza del senador Didier Lobo y el representante Ape Cuello, que a bien tuvieron la decisión de respaldar en todo momento ese acompañamiento que nosotros nos brindaron para que fuera posible la inauguración el día de hoy del Banco Agrario de Colombia en este municipio. Yo creo que aquí ha sido muy insistente el alcalde con este tema, y nosotros también con los buenos oficios ante el Ministerio de Agricultura, ante el presidente, el doctor Francisco Mejía, para que se lograra este importante proyecto de traer el Banco Agrario en el municipio de Pueblo Bello, un municipio que manejó en esta cosecha más de 40 mil millones de pesos en café y que es un municipio de dispensa agrícola para el departamento del Cesar. Y por supuesto, contar con un banco agrario era una necesidad, una petición de los habitantes de Pueblo Bello. Hoy complacido con esto y complacido con todo este importante evento también de agricultura por contrato que pasó y se dio trámite en mi comisión quinta del Senado, y que cuando el ministro propuso lo de agricultura por contrato teníamos nuestras dudas, pero creímos, lo impulsamos y hoy son más de 290 mil familias que se han beneficiado con este proyecto.